Poner a Dios primero puede ser difícil. En este video exploraremos cómo el ejemplo de Moisés nos puede ayudar a poner a Dios en primer lugar de nuestras vidas hoy. Moisés trató de salvar al pueblo con sus propias fuerzas. No funcionó. Fue expulsado de Egipto y sus sueños fueron destrozados. Después de décadas trabajando como pastor de ovejas en el desierto, algo extraño le sucedió a Moisés. Dios lo llamó a revivir el sueño de su juventud, ver al pueblo de Israel libre de la esclavitud. Pero el hecho es que Moisés no estaba listo, ya no podía hablar correctamente y pensaba que era demasiado mayor para desafiar al faraón. Aunque tenía razón en esto, Dios le dijo, «¿Y quién le puso la boca al hombre? Anda, ponte en marcha, que yo te ayudaré a hablar y te diré lo que debas decir». Dios le dijo a Moisés el mismo mensaje que nos da hoy. Para Moisés, poner a Dios en primer lugar significaba dejar de confiar en su propia capacidad y fuerza. Significaba poner su vida completamente en las manos de Dios y aceptar el llamado basado en el poder de Dios. Precisamente porque no tenía tanta confianza en sí mismo, Dios podría usarlo para liberar a toda una nación de la esclavitud. Así como Dios llamó a Moisés, también te está llamando a ponerlo en el primer lugar de tu vida. Hay una misión especial que solo se puede lograr cuando decides poner a Dios primero. No es fácil, pero a través del Espíritu Santo te darás cuenta de que solo encontramos la fuerza divina cuando confiamos en Dios y reconocemos nuestras debilidades. Moisés eligió poner a Dios en primer lugar, y su ejemplo nos inspira a hacer lo mismo. Al devolver los diezmos y nuestro pacto, seamos desafiados a poner a Dios primero.